Ну, это ВПЧ-2? Да. Что у вас говорит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. Третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Static electricity, it sets moving to the sound. Your lips are Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video. Hoy quería mostrarles algo especial. Ya saben que hace algunos días, ya de una vez se las monto en pantalla, en caso que no lo hayan visto, una imagen en la cual nos hacían suponer dos opciones: o una ciudad que iba a estar localizada, la última ciudad, en el cráter que ya vemos al norte del mapa, o un nuevo cráter, la verdad es que no sabemos, o tal vez un tipo de base de algunos bandidos. No sabemos todavía de qué se va a tratar, no sabemos cuándo va a venir, pero me llamó mucho la atención, sobre todo porque yo había hecho un video hace ya 2 años, imagínense, por allá por marzo, febrero, marzo, abril del 2018, en el cual hablaba sobre esto, ya que este cráter en sus inicios estaba en nuestra base hacia el norte, y luego lo metieron más o menos al norte del sector 7, y yo entonces utilicé algún tipo de pistas de algunas cajas que se veían en las zonas por aquella época, para ir deduciendo una teoría que yo tenía de cómo pudiese ser todo el desarrollo o lo que se llevó a cabo dentro del cráter. Así que les voy a mostrar otra vez ese video, lo grabé hace 2 años, probablemente la mayoría de ustedes no lo vieron porque ha pasado muchísimo tiempo, y espero sus comentarios en la parte abajo de qué opinan de esta teoría que yo expuse hace 2 años, o qué piensan ustedes que va a terminar siendo todo el tema del cráter: una ciudad, una base de bandidos, o tal vez el inicio del virus, o qué sé yo. Ustedes me lo dirán, y bueno, creo que va a ser un buen tema de conversación. En la zona multijugador, allí en el piso, incluso en un directo se las mostré, aunque claro, en el directo era un poco complicado verlo porque hay que como que hacerle zoom a la imagen para ver lo que vendría siendo una caja destruida, seguramente por algún tipo de explosión. Y se veía una fecha: el 13 de diciembre de 1986. Ahora, si nos ponemos a indagar un poquito más en la historia, qué acontecimientos ocurrieron en el año de 1986, nos encontramos que en ese año ocurrió posiblemente uno de los desastres, si no el peor desastre de la historia de la humanidad. Fue un desastre en la planta de Chernobyl. Ocurrió un grave accidente que marcó, por supuesto, un punto de inflexión, no solamente en la historia del ser humano, sino también en lo que vendría siendo el desarrollo de toda esta tecnología. Ahora, les voy a contar aquí bien rapidito, para el que no sepa, cómo se desarrolló este acontecimiento, que la verdad es que es muy interesante. Chernobyl, el accidente de la central nuclear de Chernobyl, se produjo el 26 de abril de 1986. Fue la mayor catástrofe nuclear de la historia. La explosión tuvo lugar en el cuarto bloque de la central nuclear de Chernobyl, situado a solo 120 kilómetros de la capital de Ucrania. En aquella época, la central nuclear de Chernobyl era una de las más grandes del mundo. Estaba dedicada a un programa militar estratégico del ejército soviético. El accidente ocurrió debido a la coincidencia de varios factores, además del hecho de que el reactor no tuviera un sistema de seguridad actualizado, tenía un bajo nivel de automatización. En la fatídica noche del 26 de abril había un experimento en marcha, el cual debería haber probado la gama inercial de la unidad turbogeneradora. El sobrecalentamiento del combustible causó la destrucción de la superficie del generador. A la 1 y 24 de la madrugada, hora local, entre 40 a 60 segundos apenas después del comienzo del experimento, dos grandes explosiones se produjeron. Según algunos expertos, hubo un fallo en el proceso que pone en marcha el sistema automático de seguridad por tan solo 2 segundos. Esto debería haber frenado el sobrecalentamiento del turbogenerador. El vapor liberado por la primera explosión destruyó el techo del hormigón del reactor, que pesaba 1.200 toneladas.
La segunda explosión tuvo lugar solo entre 2 y 5 segundos después de la primera. En el reactor entró el aire del exterior e hizo que el vapor de agua se mezclara con grafito fundido. Según varias investigaciones independientes, la primera explosión era de tipo químico, pero la segunda tuvo más bien las características de una explosión atómica de 0.3 kilotones, como si hubieran explotado 300 toneladas de TNT. Ahora, adelantando un poquito lo que vendrían siendo los acontecimientos, el accidente nuclear no lo siguió una explosión nuclear como tal. Ambas explosiones fueron termonormales. La radioactividad comenzó a emitirse fuera del cuarto reactor destruido e incendiado de la planta nuclear de Chernóbil, el cual contaminó el entorno tanto inmediato como más lejano. La explosión en Chernóbil expulsó sustancias radioactivas hasta una altitud de 1.5 kilómetros. Los vientos del sureste arrastraron la nube radioactiva a lugares tan lejanos como Escandinavia y muchos otros. Incluso países como Ucrania, Escandinavia tuvieron que evacuar gran parte de su territorio. Claro, lo que vendría siendo la fecha que tenemos en esta caja no es exactamente la misma en cuanto al día, pero sí coincide lo que vendría siendo el año. Seguramente que FIR no quiso colocar la fecha exacta por respeto. Yo lo veo de esa forma, como un respeto a todas las vidas que se perdieron allí. No quería utilizar esta fecha tan delicada en la historia para introducirla en un simple juego. Pero sin duda, es mucha coincidencia que este desastre nuclear sea el mismo año que estamos viendo en estas cajas, 1986. Y sabemos que FIR no hace las cosas por hacerlas. Siempre hay un trasfondo, siempre hay un porqué para todo. Cuando nos vamos a lo que vendría siendo el cráter, que ya les había dicho en el directo del jueves apenas salió la actualización, que una de las modificaciones que se había llevado a cabo en el mapa era la reubicación del cráter, que todos desde el primer momento que hemos estado jugando a Last of Us nos hemos dado cuenta y siempre hemos querido saber qué hay allí o qué pasó allí, mejor dicho. Ese cráter estaba más o menos hacia el norte y lo colocaron un poquito más hacia la derecha, hacia el este, para que quedase justamente detrás de toda esta nueva zona oscura infectada en el sector 7. Ahora, todo esto lo que nos está diciendo es que dentro del juego de Last Day hubo también un acontecimiento parecido al de Chernobyl, con algo relacionado a un accidente nuclear que llevó a cabo lo que vendría siendo una gran explosión. Y por eso que tenemos ese gran cráter allí. Y evidentemente, mientras más cerca de este cráter, seguramente todos los problemas biológicos y de radioactividad van a estar más presentes. Me imagino que el ejército, por supuesto, ante este desastre natural, habrá creado lo que fue el sector 7 para poder aislar con este mural lo que vendría siendo todo lo que se encontraba aquí adentro, todo el desastre del resto de la humanidad. Posiblemente este desastre también originó lo que fue el nacimiento y eventualmente la propagación de la plaga, y que al final terminó afectando también al resto de la humanidad porque simplemente no pudieron contenerlo. Intentaron colocar un muro, intentaron crear el sector 7, pero no fueron capaces de contener el virus allá adentro, y como ya sabemos, se propagó y eliminó o exterminó a gran parte de la población mundial. Exactamente, ¿qué estaban experimentando allí del otro lado del sector 7?
antes de que se llevase a cabo esta explosión, antes de que se propagase el virus, antes de que naciese el primer zombie, evidentemente vamos a tener que esperar un poco más hasta que tengamos acceso a estas nuevas zonas. Por supuesto, quiero que me digan en la parte abajo en los comentarios qué es lo que opinan ustedes de esta teoría. ¿Y si alguna vez sabremos la verdad detrás del misterio del cráter?